Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video de Equipos con Buena Cantera. Estamos en Dinamo Zagreb, el equipo croata más ganador de toda la historia. Y hoy quiero centrarme, además de fijarnos en las estadísticas de sus juveniles, en cuál es la filosofía que tiene este equipo, por qué es tan importante dentro de su país de Croacia y un poco de su historia. Comencemos con su historia. Acá podemos ver las competiciones que han ganado. Ganaron 22 primeras divisiones de Croacia, 9 primeras divisiones de la Liga de Yugoslavia, 16 copas en Croacia, 7 copas en Yugoslavia, 16 supercopas en Croacia, una copa de los Balcanes, que acá quiero hacer un breve parate. La copa de los Balcanes es una copa que hoy en día no se juega, pero antes estaba compuesta por equipos de países como Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia. Este equipo Dinamo Zagreb era parte de Yugoslavia, porque Yugoslavia es lo que hoy conocemos como diversos países diferentes, tales como Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia. Y acá quiero hacer el segundo parate del video. Dentro de las ligas que ganó el Dinamo Zagreb en Yugoslavia, se dividen en dos partes. Una, cuando era el Reino de Yugoslavia, que son las competiciones locales que ganó este equipo entre 1923 y el 1945. En 1945 hubo un parate por la Guerra Mundial, obviamente no se jugó acá al fútbol, pero luego de la Segunda Guerra Mundial se creó lo que se llama la República Federal Socialista de Yugoslavia. Por eso vemos que están como partido las ligas que tiene. El Dinamo Zagreb ganó las competiciones cuando eran un reino en el 23, en el 26, 1928, 1937 y 1940. Y después, desde 1945 hasta 1992, se jugó en la República Federal Socialista de Yugoslavia y el Dinamo de Zagreb la ganó en 4 ocasiones, en el 48, en el 54, en el 58 y en el 82. También ganó la Copa de Yugoslavia, que, por lo que se ve acá, se jugó cuando ya eran la Federación Socialista de Yugoslavia y no el Reino, cómo ganaron las primeras ligas. Cuando Croacia y los demás países se separan de lo que era Yugoslavia, crean su propia liga de fútbol, y acá es donde ganó las 22 ligas el Dinamo Zagreb, como pueden ver acá en pantalla. Y también vemos que ganó una Eurocup, pero eso no es tan así. Lo que ganó el Dinamo Zagreb en 1967 fue la Copa de Ferias. La Copa de Ferias era una copa internacional que era oficial y reconocida por la FIFA, porque muchos de sus miembros ejecutivos fueron quienes la crearon. Pero había un inconveniente muy grande en Europa, porque la UEFA no reconocía esta copa. Es decir, que la Copa de Ferias estaba avalada por la FIFA, pero no por la UEFA. Muchos dicen que esto era así porque justo en ese año de la creación, en 1955, la UEFA había creado la UEFA Champions League. Entonces no querían una competencia directa. La Copa de las Ferias, que se jugó desde 1955 hasta 1971, fue ganada por el Dinamo Zagreb en 1967, y el equipo que más veces ganó este trofeo fue el Barcelona, que la ganó en 3 ocasiones. ¿Y por qué se jugó hasta el 71? Porque esta copa empezó a tener mucho prestigio, muchos equipos querían jugar la Copa Europa de Ferias y no la UEFA Champions League. Entonces la UEFA en ese año, digamos, como que compró los derechos, y es lo que hoy se conoce como la UEFA Europa League. Pero entonces, ¿esa copa que ganó es una UEFA Europa League? No, porque para la UEFA es un título oficial desde 1971, y lamentablemente el Dinamo Zagreb la ganó en el 67, 4 años antes de que sea oficial para la UEFA. Igualmente, la FIFA sí reconoce este título. Ahora sí, vamos a centrarnos dentro de Football Manager y ver el por qué es tan importante la cantera para este equipo y obviamente para el país.
Primero que es uno de los clubes más importantes, más ganadores y por lo tanto más adinerados que tiene Croacia. De este equipo salió, por ejemplo, Luka Modric, y como pueden ver acá, tienen como objetivo dentro del juego mantener el mejor sistema de cantera del país. Y esto es algo que le dan muchísima importancia dentro de las visiones del club. Así que vamos a ver qué juveniles tiene este equipo y a ver si son realmente buenos. Comenzando acá por la plantilla, ponemos siempre este filtro de situación de cantera para ver cuáles están entrenando, son entrenados en el país y cuáles son entrenados en el club. Y podemos ver, por ejemplo, que Josip Šutalo es un defensor central de 21 años, bastante joven, surgido en el Dinamo de Zagreb desde el 2016 que está en este equipo. Tiene buenas estadísticas para ser un defensor central, 21 años, personalidad equilibrado, 13 de cabeceo, 14 en entradas, 13 en marcaje, 12 en técnica. Es un buen defensor central, tiene 15 en valentía, 3 en serenidad, tiene buena colocación, alcance de salto, fuerza y velocidad, que son estadísticas fundamentales para un defensa central. Vemos también a Bartol Frangić, que es un jugador que puede ser tanto lateral izquierdo como mediocampista central, con un rol de centrocampista de recuperación. Tiene buenos atributos de entradas, marcajes y de velocidad, una personalidad bastante leal, es zurdo y se destaca por su altura. Tiene muy buen físico, fuerza, equilibrio, 1,88 m, pesa 83 kilos, jugador también surgido en la cantera del Dinamo de Zagreb. Con 22 años, Mario Kuse es otro de los jugadores surgidos dentro de la cantera del Dinamo de Zagreb. Es un extremo inverso por izquierda, buena aceleración, buena velocidad, mucha altura, 1,88 m, pesa 78 kilos, personalidad equilibrado. Está un poco flojo en cuanto a los centros, pero al ser un extremo inverso, por lo general suelen encarar para el medio y eso lo complementa con 13 en regate, 12 en agilidad y 14 en remate, que es una estadística muy buena para tener 22 años. Uno de los mejores jugadores es Petar Bokaj, jugadorazo que la rompe toda. Tiene 24 años desde el 2012 que está dentro del Dinamo Zagreb y de su cantera. Vemos que tiene buenos atributos técnicos. Los que más llaman la atención es 18 en saque largo, que estos son los laterales. Tiene 16 en tiros lejanos, 17 en tiro libres, tiene 16 en talento, 7 en determinación, no tiene tanta determinación, personalidad equilibrado. Es un jugador zurdo con buena aceleración, buena velocidad, resistencia, recuperación física, fuerza y equilibrio. Un jugador muy técnico, con 15 en técnica, con 15 en control. Puede jugar de extremo inverso por la derecha o por la banda de su pierna como extremo. Estamos en el segundo equipo del Dinamo de Zagreb y vemos que Iván Šaranić tiene unas estadísticas muy buenas. Jugador de 18 años. Es un jugador zurdo, de personalidad también es equilibrado, un jugador muy técnico, tiene 14 en técnica, 13 en tiro libres, en tiro lejanos, en regate y en pases, también en saque de esquina, cuenta con 14 en control, centros y penales. Desde lo mental es un jugador con 15 en visión y 15 en talento y tiene buenos atributos físicos, no son muy llamativos que digamos, pero se complementan bastante bien con la técnica. Algo que estoy empezando a notar es que son jugadores que no tienen mucha determinación, sobre todo en los canteranos. Este sí tiene un poco más de determinación, con 14 Martín Baturina. Es un media punta, al igual que el jugador anterior. No se destaca tanto por su altura, 1,60 m, pesa 55 kilos, tiene 8 en fuerza, igual bastante bien. Jugador totalmente técnico, 14 en técnica, 13 en tiros lejanos, 12 en tiros libres, 13 en regate, 12 en pases, 14 en control. También tiene muy buenas estadísticas mentales, entre las que se destacan la determinación y el talento. Un centrocampista recuperador es Tomislav Dubčak. Tienen todos apellidos bastante complicados por acá, por Croacia. Vemos que tiene 12 en entradas, 10 en marcaje, pero es un jugador que tiene muchos atributos mentales,
que lo acompaña una personalidad bastante decidido. Fíjense en la determinación que tiene este jugador en el juego en equipo, en el sacrificio, en la valentía y en la agresividad. Un jugador que no es muy rápido, pero tiene buen equilibrio, resistencia y también fuerza. Es un central de 18 años apenas. Y por ejemplo, en Argentina vemos estadísticas similares en jugadores que ya tienen 26, 27 años. Y en el equipo juvenil tenemos por ejemplo a Amaro Katinic, jugador que se desempeña como central práctico, como un defensa central. Tiene buenas estadísticas en cabeceo, en entradas y en marcaje. Un jugador que mide 1,84 m y tiene 13 alcance de salto, 2 en fuerza, 14 en recuperación física. Y es un central muy rápido para tener su altura. Tiene 14 en aceleración y en velocidad, que son muy buenos números. 15 en valentía, 15 en agresividad, 14 en determinación, personalidad equilibrado. Uno de los delanteros con más futuro en Croacia es Frank Kulhak, que tiene 12 en aceleración, 11 en velocidad, 11 en remate, 11 en regate, 13 en control, 14 en determinación, 13 en sacrificio, personalidad equilibrado, la pierna buena es la derecha. Pero este jugador tiene apenas 17 años recién cumplido. Fíjense que cumple en mayo y estamos en junio. Así que bueno, la vida real ya debe tener 18 años, pero es un juvenil con mucha proyección. Al inicio del video les había dicho por qué este equipo llena a la cantera de Croacia. Y acá podemos ver en el equipo sub-21 que es el equipo que más canteranos tiene, con 4 jugadores. Está Marco Bulat, que tiene muy buenas estadísticas, jugador que actualmente está en el Dinamo Zagreb. También está Bartol Franci, que este ya lo vimos. Martín Baturina, que también lo vimos, está en la sub-21. Fíjense que este tiene 18 años apenas y ya está en la sub-21. Y Maro Katinic, que también lo hemos visto, con 17 años ya también está en la sub-21. Pero eso no es todo, porque Croacia también tiene sub-20. Y en la sub-20 no son 4, sino que son 5 los jugadores del Dinamo Zagreb que llenan este apartado, este equipo. Vemos a Nikola Kablina, que es arquero, que también está en el Dinamo Zagreb. Filip Brekalo también está en nuestro equipo, en Dinamo Zagreb, con muy buenas estadísticas. Este es defensor por izquierda. Tomislav Dubjak, otro mediocampista que está en el Dinamo con muy buenas estadísticas, 18 años y está en la sub-20. Vemos a Iván Saranica, este ya lo habíamos visto antes, un gran enganche media punta que también puede ser extremo inverso. Y Bartol Barisic, que es otro de los grandes jugadores. Pero eso no es todo, porque en Croacia sub-19 ya no son ni 4 ni 5 jugadores que están acá. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jugadores. Están en la sub-19 de Croacia. Y fíjense que los demás equipos casi nunca se repiten. O sea, no hay una competencia directa en cuanto a la cantera de Croacia. Este es el Argentino Juniors de Croacia, este equipo. Y bueno, vamos a ir un poco así por arriba las estadísticas. Este es Matej Mamić, gran jugador. Acá me estaba salteando a Fran Tomek, que tiene muy buenas estadísticas, 18 años. Mislav Sadro, este no tiene tan buenas estadísticas, es un arquero, pero mide 1,84 m a los 18 años, bastante alto. Josip Mihalik, este centrocampista, tiene buenas estadísticas también. Luka Lukanić. Moreno Sipkovic, defensa central. Patrick Klancic. Gabriel Rukavina. Frank Kulhak, que este también lo habíamos visto, es el delantero. Dominic Brown, defensa central. Y Zlatan Kosevich, con 16 años. Qué nombrecito pegó este jugador. Y como siempre, vamos a ver las estadísticas del jefe de desarrollo de juveniles para despedir este video, que se llama Tomislav Butina. Este es uno de los jugadores que más partidos jugó dentro del Dinamo Zagreb y es uno de los ídolos que tiene este club. De hecho, acá podemos ver que jugó 6 años en el 93 hasta el 99 y después jugó un año más acá en el 99, aunque estuvo a préstamo en varios equipos.
es un jefe de desarrollo juvenil que tiene personalidad profesional, pero no tiene las mejores estadísticas en trabajo en cantera, jugar calidad y jugar potencial. Y en cuanto a las instalaciones, son estas instalaciones corporativas. Dice que son instalaciones municipales bastante básicas, instalaciones de entrenamiento magníficas, pero tienen espléndidas instalaciones de juveniles. Y bueno, voy a dejar hasta acá este video. Espero que les haya gustado la mezcla entre historia, el por qué es una buena cantera. Vimos las estadísticas de los jugadores, vimos cuántos jugadores están en las juveniles de Croacia y creo que quedó un gran video. Si les gustó, recuerden que ayudan un montonazo, más de lo que creen, con las suscripciones, con los me gusta. Y bueno, dejo hasta acá este video. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en la próxima. Chao.